Herzlich willkommen an der Schweizer Schule Madrid. Mein Name ist Christina Urech, ich bin hier Direktorin seit 2020. In den nächsten Minuten werden wir Ihnen unsere internationale und doch sehr familiäre Schule vorstellen. Sollten Ihnen die Bilder gefallen, melden Sie sich doch, wir helfen Ihnen gerne weiter. Bienvenidos al pre-kindergarten del Colegio Suizo de Madrid. Aquí se encuentran las aulas de los alumnos de 3 y de 2 años. Aquí están las dos aulas de 3 años, con una aula de siesta que tenemos también al fondo del pasillo. Y un comedor que está separado del comedor de los mayores para que puedan tener una asistencia más personalizada. Aquí estamos en el jardín de pre-kindergarten, que tiene mucha área verde y espacio para jugar y correr. Este es el acceso al comedor, que viene desde el campo de fútbol. Tenemos una cocina propia, la comida se prepara aquí y es elaborada por una nutricionista. Hemos renovado el comedor recientemente y ha quedado muy amplio, diáfano y con mucha luz. Aquí les muestro el edificio de primero a tercero de primaria y al lado está el kindergarten con su propio jardín. Detrás mío está el aula de música y el aula de manualidades, más las clases de quinto. Y aquí del otro lado tenemos el aula de séptimo y el laboratorio totalmente equipado. Este es nuestro campo de fútbol, que también cuenta con una pista de atletismo y a la vez nos sirve como patio de recreo. Contamos con canchas de tenis y de pádel, que utilizamos para varias actividades también durante el horario escolar. Por supuesto, para las actividades extraescolares y para hoy, por ejemplo, el día de deporte. Tenemos una cancha de básquet, multideportes, que se utiliza también para los recreos y para las actividades deportivas. Este es el gimnasio donde impartimos las clases de deporte y también, por ejemplo, las de extraescolares, judo, etc. Les voy a mostrar ahora el pabellón de kindergarten donde están los niños de 4 y 5 años. Están juntos en la misma aula las dos edades. Esto es un espacio única y exclusivamente para los niños del kindergarten. Los mayores no pueden pasar porque está todo cerrado y con verja. Tienen bastante espacio, ya que rodea todas las aulas. Esta es una aula de cuarto a sexto, que ya tenemos las mesas una detrás de otra y todo con un orden diferente a los de primero a tercero de primaria. Contamos con aulas de bricolaje, manualidades, música y arte, ya que también le ponemos mucho hincapié a esas asignaturas. Contamos con una biblioteca con libros en alemán, español e inglés y también francés para todas las edades. Asimismo, tenemos una biblioteca en alemán. Los alumnos de primaria visitan semanalmente la biblioteca e intercambian su lectura de interés. Aquí terminamos nuestro tour con el edificio de gymnasium. Allí es donde estudian los últimos años, que es el equivalente a la ESO y el bachillerato. Esta es nuestra aula magna que utilizamos para eventos y para actos. En este año COVID la hemos convertido en una aula de clase.
Contamos con un laboratorio totalmente equipado que utilizamos para nuestras clases de ciencias. Esperamos que les haya gustado el tour y que podamos recibirles aquí en una cita privada para mostrarles el colegio y resolver sus dudas.